tú me respondes, Dios mío, inclina el oído, escucha mis palabras. Guárdame como a las sombras de tus ojos, a la sombra de tus alas, escóndeme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Preparemos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero sobre la Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, vosotros, hermanos, intercedáis por mí. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir, subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo el viento de doctrina, en la falacia de los hombres que con astucia conduce al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construir de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Pueden responder. Vamos alegres a la casa del Señor, vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió,
¿Pensáis que esos galileos serán más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo una parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña. Se fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala, para que va a perjudicar el terreno. Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año. Y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy puede parecer un Evangelio extraño, porque habla de cosas raras, al menos así aparentemente a primera vista. Dice que se presentan algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Bueno, no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero sí que se sabe que en aquellos tiempos, en la época, tirando la época pascual, después de la Pascua, se ofrecían estos sacrificios que se podía llegar prácticamente dentro, no en el Santo de los Santos ni mucho menos, pero sí donde se hacían los sacrificios, en los que los ofrecían podían entrar y traer allí las ofrendas, que normalmente estaba más reservado a los sacerdotes. Y allí, mientras están haciendo estas ofrendas, no se sabe el porqué, el caso es que entran los soldados de Pilato y hacen una matanza de galileos, y se mezcla la sangre de las personas, de los galileos, con la de los animales que están haciendo el sacrificio. Y Jesús responde de una forma un poco extraña para muchos. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos por haber padecido eso? Os digo que no, y que si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. A ver, aquí el problema de fondo es muy claro. La mentalidad de la gente era, ¿ves? Estos han muerto, es que si son muertos, que son culpables. Pero no culpables ante los hombres, sino culpables ante Dios. Y el Señor dice, no, esto no funciona así. ¿Creéis que vosotros de Jerusalén sois menos culpables que ellos? Y aquí Jesús hace cambiar el tono, y la culpabilidad no está en si estaban allí o no estaban allí, en si eran galileos o no, o si tenían alguna culpa en la construcción o no de la torre. Aquí el problema es, el gran pecado es el no aceptar a Cristo como el Mesías, como el Señor. O os convertís o todos acabaréis igual. Y además, aquí es curioso porque se habla de los habitantes de Jerusalén. Y en el fondo está ya Jesús haciendo aquí esa profecía que hará en varios lugares del Evangelio, de la destrucción de Jerusalén, donde no quedará piedra sobre piedra, y que pasará justo unos 40 años después de estas profecías de Jesús. Si no os convertís, si no cambiáis mentalidad, si no creéis en mí, vendría a decir Jesús, todos pereceréis de la misma manera. Y les da esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, se fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar.
Y esta parábola se aplica a muchísimas cosas. En el fondo está hablando de Jerusalén, estos 3 años pidiendo, buscando fruto, que representan los 3 años de predicación de Jesús. Y ya puede predicar que esta higuera, que representa en primer lugar a Israel, no da fruto. Bueno, cortémosla, hagamos otra. Bueno, dejemos un año más, pongamos lo que haga falta para que pueda rebrotar, pueda dar fruto. Vale, un año. La mentalidad de fondo aquí es que ¿quién da fruto? Da fruto quien vive cristianamente. ¿Quién no da fruto? Aquel que no vive cristianamente, que no sabe llevar las cosas según Dios y que no se convierte a Cristo. Y a veces hoy hay una impresión, al menos en ciertos ambientes clericales, de que el fruto no importa. El mundo está tan mal que no pasa nada que no se dé fruto. Al revés, parece que ya ni se lucha para que se den frutos de fe, de esperanza y de caridad. Hace pocos días un sacerdote responsable de un colegio católico de Barcelona decía, bueno, yo me acontento con que los alumnos que salgan del colegio un día se casen por lo civil y traten después de bautizar a sus hijos. Y dices, ¿eso? ¿A eso te conformas? ¿Has de aspirar a una vida cristiana de los niños? ¿Has de aspirar a que lleguen a ser cristianos y cristianos de verdad? ¿Aspirarse a que se casen por lo civil y bauticen a sus hijos? Y esta es una higuera muerta, que no da ningún fruto. Porque si uno se aspira solo a eso, ni a eso llega. Hay que aspirar a lo mejor. Y lo mejor es la auténtica y plena vida cristiana de los alumnos que uno tiene. Es un poco aquello que decía muy bien San José de Calasanz, piedad y letras, el lema de sus colegios. Primero la piedad, y por piedad se entendía hacerlos cristianos, que sean personas en plenitud, no simplemente animales con letras, sino personas en sentido pleno, que lleguen a amar a Dios y al prójimo, que sean cristianos de verdad y que aprendan, claro, todo aquello que sea necesario para poder vivir, las letras, los números. En aquellos tiempos hablamos cuando se hacía enseñanza solo elemental, porque no había nada. Él hizo los primeros colegios públicos, los primeros colegios para todos, y se enseñaba pues eso hasta los 9 años, 10 como mucho, y se enseñaba eso, piedad y letras, pero sobre todo piedad. El entender que la persona sin Dios no es nada, es una higuera muerta. Y eso, por desgracia, hoy tantos, incluso curas, incluso cristianos, ni lo ven ni lo notan. Tanta gente dice, bueno, mientras esta persona sea bien educada, no robe y no mate. No, no, no podemos aspirar a eso. Eso no es nada. Hemos de aspirar a que se cumpla la voluntad de Dios, que es la santificación de los hombres, para que no solo vivan aquí unos años, sino eternamente con nuestro Señor. Cada día de nuestra vida es gracia del Señor, ocasión que se nos ofrece para hacer el bien y construir el reino de Dios. Invoquemos al Padre del Cielo para que nos conceda caminar siempre según su voluntad. Por la Santa Iglesia, para que, conducida por el Espíritu del Señor, sepa reconocer en la vida de cada día los signos que revelan la presencia de Dios. Oremos al Señor. Por nuestros pastores, para que, mediante el ministerio y la santidad personal, sean educadores y padres en la fe. Oremos al Señor. Por los hombres que trabajan, para que el esfuerzo cotidiano necesario para el sustento de la familia contribuya a hacer más justas y cordiales las relaciones en la sociedad. Oremos al Señor. Por todos nosotros,
renacidos en el bautismo, para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la experiencia viva de su Espíritu, oremos al Señor, que por intercesión de Santa Teresita se puedan realizar y pagar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales. Oremos al Señor. Asiste, oh Padre, a tus hijos en el camino de cada día y ayúdales a vivir con gozo los acontecimientos de la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Bruch-Farré y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor, que nos ayude a vivir sin el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Amén.